Hecho conmociona por estas horas a la localidad de Ucacha, localidad que no sale del asombro después de tomar conocimiento de que un vecino de su localidad, un hombre de 81 años, fue salvajemente golpeado en un intento de robo. El hombre es jubilado, cobra una jubilación mínima como gran parte de los jubilados de la localidad. Y estaba siendo salvajemente golpeado y amenazado con un cuchillo cuando un vecino escuchó los gritos y dio aviso a la policía, que llegó rápidamente al lugar y pudo frenar un desenlace mayor. Bueno, tipo 3 de la mañana me llama un vecino que vive pegadito a la casa de Julio, el señor Cristian Herrera, y me dice que había pasado algo con Julio y bueno, que estaba la policía y que me llegara a la casa. Y bueno. Bueno, a quien estábamos viendo es a Adriana, que es la persona que cuida a Julio, la víctima de esta brutal golpiza. Y realmente es escalofriante lo que cuenta Adriana Martín. Porque el chico de 17 años que ahora está detenido, gracias a que un vecino de Julio escuchó los gritos y llamó a la policía. Lo conocía a Julio, ¿sí? Lo conocía toda la vida. Y fue él quien lo trató de esta manera. Vamos a escuchar el testimonio de la cuidadora de este hombre de 81 años que en estos momentos se encuentra todavía internado en el hospital de Ucacha después de haber sufrido esa terrible golpiza. Bueno, tipo 3 de la mañana me llama un vecino que vive pegadito a la casa de Julio, el señor Cristian Herrera, y me dice que había pasado algo con Julio y bueno, que estaba la policía y que me llegara a la casa. Y bueno, entonces llamé a mi hija y ella pasó a buscarme y nos dirigimos ahí a la casa. Y bueno, él había sido golpeado por un menor y la policía se encontraba ahí y bueno, y ya lo habían retirado a Julio y lo habían llevado al hospital y el menor también decía seguir investigando y en la tarde de ayer hubo otro detenido relacionado al hecho y bueno, Julio tiene 81 rostros en la cabeza, en su mano izquierda y bueno, en parte de su cuerpo también, porque él dice que tiene dolores en el cuerpo. Y bueno, imagínate, dice que se encontraba descansando y que alguien entra a su habitación. Él suele cerrar la puerta con llave algunas veces y otras veces no. Y bueno, el sábado por la noche no la cerró con llave. Y bueno, después dice que lo agarra alguien del cuello, lo arrastra desde la cama hasta el pasillo de la casa y ahí lo golpea y le pide el dinero entre insultos y golpes y bueno, y lo amenaza con un cuchillo también que le pone en el cuello y bueno, eso es lo que nos ha relatado, él nos ha comentado. Y él, bueno, se resistió, no le entregó, lo único que hacía era poder tratar de gritar. Julio vive en el barrio El Taquito, en una casita que el PAMI le presta para que ellos vivan. Ahí él es pensionado y bueno, hace un año y algo que vive ahí Julio. Y bueno, yo con mi hija lo cuidamos a él. Y bueno, es la segunda vez que le roban y lo golpean. A él. Él los conoce a ellos, inclusive el papá de los chicos hubo un tiempo en que él me ayudaba a cuidarlo. Nosotros lo conocemos a los chicos, nosotros teníamos una panadería hasta hace 2 meses y bueno, y los chicos siempre nos visitaban, nosotros los ayudábamos con los bizcochos, con el pan, esos detalles, pero es decir, son chicos conocidos de acá. Una lástima que ha pasado esto. Realmente no sabemos cómo hacen para llegar a una situación como esta. Claro, y la pregunta es esa que se realiza Adriana. Son chicos conocidos de toda la vida.
¿cómo hacen para llegar a una situación de tanta violencia como esta? Porque Julio, de 81 años, una persona sola que había entablado amistad con esta familia, sí, bueno, y el que está detenido es uno de esos chicos de 17 claro, años. No eran simples vecinos, no. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Sobre todo, eso es lo que llama la atención, además la violencia con la que lo agredió. El hombre quedó allí tendido sobre el piso de su casa cuando llegó la policía y se encuentra con esa situación totalmente ensangrentado y con múltiples heridas. Por el hecho, la policía detuvo a este menor de 17 años y también a un mayor de edad. En el caso del menor de edad, ha sido trasladado a la ciudad de Córdoba, y en el caso del mayor de edad se encuentra en estos momentos alojado en la alcaldía de La Carlota, que es la sede de la departamental Juárez Celman. Si no hubiera sido por otro vecino que escuchó los gritos y llamó a la policía, no sé en qué hubiera terminado esto. Bueno, vamos con...